¿Su nombre? Hola, ¿qué tal? Mercedes. Consumía drogas, consumía cocaína, cigarrillo, alcohol. A su vez también yo dejé todo eso, dejé las drogas, el alcohol, todo, pero tenía a mi hijo de 14 años cuando yo supe que él estaba consumiendo marihuana. Bueno, hasta que en una situación tuvo un problema mi hijo, que como él era menor, ya todo eso había pasado 2 años, él tenía 16, como era menor, me allanaron mi casa, él había cometido un delito. Entonces, bueno, me allanaron mi casa y caí yo detenida, privada de mi libertad. Estuve 3 años y 8 meses. Un día, sin querer, sin pensar, sin esperar, me dieron la noticia que tenía, me habían dado un beneficio y ese mismo día firmé un beneficio y salí con libertad asistida, digamos. Un día mirando una programación de la cura de los vicios, escuché que el especialista dijo que podíamos luchar, ¿no? Entonces, bueno, dije, esto es para mí. Y estaba mi esposa también, me dice, yo conozco el lugar, sé dónde es. Y le digo, bueno, ¿vos sabés dónde me acompañás? Sí, vamos. Así que, bueno, desde ese día ya hace 3 años y medio que estamos. Mi hijo fue liberado, cambió totalmente, gracias a través de mi lucha, sí, él hasta cambió su manera de hablar. Hoy totalmente renovada, soy otra persona, tengo otros pensamientos, sueños, no sé, otra vida, soy otra persona.